días, qué gusto saludarlos. Estamos en vivo en Tome Nota. Hoy es jueves y ya se siente el fin de semana. Así que bienvenidos todos a nuestro programa del día de hoy. Un programa súper especial. Les traemos invitaciones, pero también conoceremos sobre esas... A ver, se viene hablando mucho de esas carreras del futuro. Hoy vamos a hablar de una que es sumamente importante, no solamente para cada individuo, cada estudiante, sino también para la zona. Así que no se pierdan de verdad hoy el programa, toda la información que le traemos sobre esas carreras del futuro. Además, una invitación sumamente importante porque este año se viene la edición nuevamente del Festival Folclórico Añoranzas. Hoy los chicos nos acompañan y nos van a dar información también para que usted se vaya a dar la vuelta este fin de semana. Tenemos eventos especiales también a través de TVN Canal 14 y mucha, mucha variedad para que usted se quede con nosotros a través de nuestra señal abierta y también a través de nuestro Facebook. Así que, ¿qué les parece si a partir de este momento yo me voy a ir a la página de Facebook? Por ahí voy a leer sus comentarios, sus reportes de sintonía. Hace días no me conecto con ustedes, así que voy a aprovechar este ratito también para ir a conversar con ustedes un ratito. Y les tengo una sorpresa, así que vayan a participar. No les voy a decir qué, pero les tengo una muy buena sorpresa. Ya le voy a pedir a los chiquillos por ahí que me la traigan para todos los que estén participando hoy en Facebook. Y también recordarles que estamos a través de www.tvn14.com. Así que váyanse de una vez también a seguir toda la programación que le trae Canal 14. Hoy vamos a iniciar y voy a aprovechar para enviar un saludo especial a toda la gente de Catuchi, que es la Cámara de Turismo de Los Chiles. Por ahí estuvimos hace algún tiempo, por supuesto. Y quiero hacerles la invitación para que ustedes vayan a conocer esta zona maravillosa. Hace poco inauguraron su parque, un parque completamente remozado, pero por supuesto que también está Caño Negro, que es un lugar espectacular, no solamente para los amantes de la pesca, sino también para los que les gusta la observación de aves, de diferentes especies, o simplemente relajarse y navegar por sus aguas. Así que la invitación para que ustedes vayan, si no conocen, en la siguiente nota les vamos a invitar a que conozcan algunos de esos espacios que usted puede visitar en esta fabulosa zona. Buenos días, mi nombre es Carlos Adán Domínguez, vivo en Veracruz de Caño Negro y represento el Rancho Tabacón. Queremos invitarlo a que nos visiten. Tenemos diferentes atractivos, tenemos show de cocodrilos, caminata en búfalo, tenemos un museito de antigüedades, caballos, donde puedes ver el pez Gaspar. También tenemos lo que es la comida típica costarricense, ¿verdad? Tenemos carnita de cerdo ahumada, asada, tenemos pollito, todo producido en la finca. También tenemos pescado. También recordamos que estamos con todos los servicios que ofrecemos acá y bajo el protocolo del Ministerio de Salud. Cada quien en su burbuja social. Y es un ambiente muy bonito porque estamos pegados al refugio de día silvestre Caño Negro. Entonces podés pasar a darte un tourcito en lancha en Caño Negro y el resto del día pasarlo en Rancho Tabacón. Somos un lugar muy familiar, muy tranquilo, donde las familias y la gente viene a caminar, a andar por las zonas verdes, disfrutar en familia. Y además de eso, estamos rodeados de un ambiente totalmente natural, ¿verdad? Todo es naturaleza, todo es tranquilidad, relajado, apartado de la calle principal. Entonces, es un lugar especial para hacer, como decimos acá, un one day, ¿verdad? Pasar un día de campo.
ajá, esa es la garza tigre. Le dicen garza tigre por los colores. Ella tiene un color como rayado. Cuando está juvenil es puramente el color de un jaguar, como amarillo con pintas negras. El hábitat de ella es así como las plantas flotantes, busca anguilas, ranas, puede comer mamíferos como ratones, serpientes, anguilas. En Costa Rica existen tres garzas tigres. Esta se llama la garza tigre cuellinuda, que es la más común. Después está la garza tigre cuellirrojo, que tiene toda la parte del cuello rojo. Y después una que se llama semifasciata, que es de más altura. Más que todo ríos de piedra, es donde le gusta más a la semifasciata. Este es el famoso gavilán de Ciénega. Tiene una distribución en Costa Rica bastante pequeña, acá en Caño Negro, en lo que es la zona norte. Después en Tortuguero, en Palo Verde. Es un gavilán bastante, no raro, pero sí algo escaso. La población es muy pequeña y es una de las aves que vienen a buscar los turistas a Costa Rica. También hay en Sudamérica, en Brasil. Caño Negro es uno de los humedales más importantes, ¿verdad?, del mundo, y el tercero, creo, de América. Es muy visitado por los turistas porque tiene mucha flora y fauna, biodiversidad, demasiada. En lo que es observación de aves, Caño Negro alberga más o menos más de 400 especies, entre residentes y migratorias. Que las migratorias vienen del norte de Estados Unidos a lo que es Centroamérica, pasan por Costa Rica y algo otras siguen hasta Sudamérica. Creo que especies migratorias son 50 y resto especies. Algunas albergan especies muy raras y difíciles de observar, como vimos ahorita el gavilán, como la famosa garza gami, garza peche castaña, también la polluelita peche amarilla, que esta es muy buscada por los pajareros, la famosa chorcha también, que aquí la anda en la camisa. La chorcha es un ave muy difícil de encontrar hoy en día porque tiempo atrás las personas la utilizaban como aves de corral, digamos, las capturaban para tenerlas en casas, en jaulas, porque tiene un canto precioso. Entonces ahora es muy, muy difícil encontrar chorchas, observar la famosa chorcha. Ahí tenemos un cormorán macho pescando. Es un macho porque le ven las... Tiene como las orejillas, la parte de las orejas blanquitas, unas plumas blancas. Es característico de los machos. Ya llegamos a las cubas. Después Laguna San Jerónimo o Mónico. Y después San Sebastián. Caño Negro más o menos tiene unas 20 lagunas principales. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el tour. Contamos con todas las normas de seguridad. El horario es de 6 de la mañana a 4 de la tarde y los esperamos pronto. Bueno, y así nos despedimos desde acá, desde Rancho Tabacón. Los invitamos a visitarnos. Estamos con todos nuestros servicios todos los días del año. Cuando gusten, nada más nos pueden contactar al 88-95-2980. Será un placer servirles. Coopelesca Electricidad llega a redes sociales. Síguenos y participa por una bici eléctrica. Y únase a la comunidad digital de Coopelesca Electricidad. La energía nos conecta. Camila por fin logró comprar su casa propia y en el cantón donde ahora vive puede reciclar gracias al proyecto que impulsa su municipalidad.
Marco asistió con su abuelo Ricardo a la feria de empleo que se organizó en su cantón. Por sus pedacitos de Costa Rica, Camila, Marco y Ricardo votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. En un mundo cada vez más conectado, el Internet se ha convertido en el latido que nos une. Es el medio que conecta nuestras vidas y nuestros sueños. Navegando, compartiendo y comunicándose con nuestros seres queridos. Es la herramienta que rompe barreras y acorta distancias. Porque al final del día, detrás de cada pantalla, hay alguien esperando escuchar tu historia. Alguien dispuesto a brindarte apoyo y comprensión. Con Copelesca TV Internet, conectamos emociones. Carlos ha vivido en varios cantones de Costa Rica. En el que vive ahora, le encanta porque tiene sus aceras en buen estado. Doña Sol siempre quiso emprender con su negocio propio y hoy es una realidad que además atrae turismo a su cantón. Por sus pedacitos de Costa Rica, Carlos y Doña Sol votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. ¡Hágalo usted también! ¡Vote por su pedacito de Costa Rica! Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Y este fin de semana se realizarán muchísimas actividades para que usted esté pendiente. Una en especial es a la que queremos hacer la invitación y es al Festival Folclórico Añoranza, que este año vuelve a su edición y además con la particularidad de que traen representantes desde México. Así que si usted no quiere perderse este festival, hoy le vamos a dar una pruebita y luego le vamos a dar todos los detalles. Es por eso que quiero darle la bienvenida a María José. A Luis, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros en Tome Nota, a darnos solamente una pequeña degustación de lo que ustedes van a poder disfrutar en este festival. Ya volvemos también para que ustedes conozcan todos los detalles, pero chicos, este escenario es de ustedes. Adelante. Cae radiante sobre el lomo de los cerros, se oye el bramar del ganado, luz hermoso ya este bello amanecer. Tan brillante es tu belleza como chispa enjugonera, alegre tierra bendita, luces inmutable en todo mi ser. Y es que luz es tan radiante como el sol, Guanacaste tierra fértil de mi amor, que sobre tus verdes pastos, amistad, amor y paz, marchan incansables como ola en el mar. Y es que luz es tan precisa y de color, caña, fístola, malinche y espabel. Dan un tono tan precioso al Tempisque y su región, Guanacaste, tierra de mi corazón. Sobre mis venas, roca, sangre, chorotega, herencia robusta y pura que desprendo con esta alegre canción. Guanacaste, tierra hermosa, mar, llanura, viento y lluvia, lo diverso te hace bella y engrandeces a mi cantor corazón. Es que luz es tan radiante como el sol, Guanacaste, tierra fértil de mi amor. Que sobre tus verdes pastos, amistad, amor y paz, marchan incansables como la en el mar. Y es que luz es tan precisa y de color, caña, fístola, malinche y espabel. Dan un tono tan precioso al Tempisque y su región, Guanacaste, tierra de mi corazón. Guanacaste, tierra de mi corazón. Guanacaste, tierra de mi corazón. Corazón.
perfume de las flores, de los campos y de los montes. Soy puro guanacasteco, y ando siempre en el corral, y mi orgullo es ser sabanero, buen arriero y trabajador. Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol, y mis ojos son dos luceros, azabache como el carbón. Y mis ojos son dos luceros, azabache como el carbón. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Dentro de mi alma, el paisaje natural de la caña y los maizales, de los ríos y del palmar. Soy puro guanacasteco, por la gracia del Señor, y es por eso quizá que llevo el alma entera de trovador. Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol, y mis ojos son dos luceros, azabache como el carbón. Y mis ojos son dos luceros, azabache como el carbón. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal, que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol. Soy puro guanacasteco, sabanero y montador. Muchísimas gracias de verdad por esta pequeña puesta en escena. Yo no sé si ustedes se imaginan esto multiplicado por 20 y hasta por 100, porque es un montón de personas las que van a estar esa tarde sobre escena. Yo quiero que me comenten, tal vez Luis en esta ocasión, Luis, ¿dónde va a ser para todas las personas que nos están viendo y quieren ir a pasar un rato súper lindo? Claro, nosotros vamos a hacer el festival en Arenal. Uh-huh. Ahí va a ser a las 4 de la tarde, el 28 de octubre. ¿En qué lugar? En el Liceo Bocarenal. En el Liceo de Bocarenal. Sí. Muy bien, María José. ¿Más o menos cuántas agrupaciones y de qué lados nos visitan para esta edición? Bueno, este año tenemos desde México, de Chihuahua, al Ballet Folclórico del Bravo, nos acompaña Liverpool, Caña Dulce, Oro Verde, Batsú y un ensamble folclórico. Lo más lindo de toda esta actividad y este festival también, pues les hemos llevado en alguna ocasión, es la gran participación de distintas edades, ¿verdad? Porque en todas las categorías ustedes van a poder ver desfilar el talento de chicos y chicas que se van a presentar en el Liceo de Bocarenal este fin de semana, sábado. Sábado a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Mari, un poquito la preparación, porque yo sé que han tenido muchos meses de ensayo para este evento puntualmente, pero también sabemos que detrás de ustedes hay maquillistas, diseñadoras. ¿Cómo se han organizado también para que todo esté listo para este evento? Bueno, nos empezamos a preparar desde marzo para que este gran espectáculo fuera un éxito. Con la ayuda de los padres de familia, con muchas empresas como Copelesca,
y muchas más, y le pagamos hacer los trajes a una costurera. Me encantan porque están espectaculares. Algo muy importante, a partir de las 4 de la tarde, lleguen tempranito para que agarren su buen espacio. Así que todas las personas que quieran disfrutar de este festival, de verdad no se lo pierdan. Las entradas, ¿dónde las podemos conseguir? Al frente van a haber personas vendiendo. Uh-huh. La entrada está a 2,000 colones, por si gusten. Que nos pueden acompañar, si Dios quiere. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que es un monto básicamente, que de verdad, simbólico para estos chicos que tanto necesitan de ese apoyo en este y en todas las actividades que se realicen. Chicos, muchas gracias, de verdad, por este ratito, por darnos una pincelada de todo lo que la gente va a poder ir a disfrutar en este evento maravilloso, el mayor de los éxitos, y ojalá ese listo esté a reventar. Bueno, de parte de Añoranza Sancarleña, le agradecemos de todo corazón a TVN Canal 14 por darnos la invitación de hoy estar aquí y hacernos publicidad con este gran festival. No, gracias a ustedes por venir, por sacar el ratito, de verdad que sí. Vamos a irnos a una pausa comercial brevemente, pero cuando retomemos, vean, esto aquí huele delicioso, a puro cafecito. Y es que vamos a conocer diferentes métodos para elaborar un buen café de parte del CTP de Venecia, que además nos trae una oferta que usted no se puede perder. Ya volvemos. COUSIQUE, impulsando el bienestar integral de nuestras personas asociadas. Contáctenos al 2401-1500. Wagner vive en un cantón costero y lleva años dedicado a la agricultura. Paola intenta ir todas las mañanas al parque cerca de donde vive para hacer ejercicio. Por sus pedacitos de Costa Rica, Wagner y Paola votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones Municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Coopelesca Electricidad llega a redes sociales. Síguenos y participa por una bici eléctrica. Y únase a la comunidad digital de Coopelesca Electricidad. La energía nos conecta. Si está buscando un centro de servicio mecánico que atienda a todas las marcas, en el que no tenga que pedir cita previa, donde pueda recibir servicios de mecánica rápida, cambio de aceite, venta de llantas y baterías, así como otros servicios, en Autopit San Carlos lo estamos esperando, 600 metros norte del Hospital San Carlos. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para consultas, 800 Autopits. Este invierno, gana millones con la Junta de Protección Social. Activando la app, JPS a su alcance, al menos 2 fracciones de los sorteos de chances y Lotería Nacional. O completando el coleccionable digital, podrás participar en 2 sorteos mensuales de 450 premios en efectivo y 150 enteros del gordo navideño. Inicio de activaciones, lunes 2 de octubre. Fecha del primer sorteo, viernes 3 de noviembre. Jugar responsablemente, juega para hacer el bien. Se acerca la hora de una nueva decisión cantonal. Para votar bien hay que estar informado. Por eso, TVN 14 prepara su nuevo programa y por primera vez en la historia, 6 debates con candidatos a alcaldes en la región Huetar Norte, Upala, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí, Río Cuarto y San Carlos. Pero queremos que usted también participe del debate, haciendo preguntas a su candidato. Por eso, ponemos a su disposición todas nuestras plataformas. TVN 14, comprometidos con informar. Artista de corazón, apasionada y amante de su San Carlos. Un orgullo y un gran compromiso. Esta semana acompáñenos a conocer la historia de la artista sancarleña Nuria Sánchez Salazar en Estación 14. Dicen que recordar es volver a vivir. Y hay viajes que en definitiva todos queremos volver a repetir. Por eso te queremos invitar a disfrutar con nosotros de los mejores de Rise. Un viaje al pasado que no te querés perder.
todos los viernes a las 5 de la tarde por Tardeándola. Con el emprendimiento de hombres y mujeres llevamos el desarrollo a la Virgen de Sarapiquí. Con ese trabajo es el que llevamos el sustento a nuestros hogares. Más detalles este sábado en Rincones de mi Tierra. ¡Los esperamos! TVN Comunal está de vuelta. Queremos conocer más sobre sus proyectos comunales y las actividades con las que buscan recursos para hacerlos posibles. Llámenos o escríbanos por WhatsApp al teléfono 2460-3517 y llegaremos hasta su comunidad. La Red de Televisoras de América Latina presenta Tal Como Somos, un espacio para encontrarnos con toda la pasión y la riqueza de nuestros pueblos. Los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde usted no se puede perder esta hermosa serie documental por TVN Canal 14. Todos los jueves a las 7 de la noche por TVN Canal 14 disfrute de Relatos, una producción de la Red de Televisoras de América Latina, un abordaje sobre la actualidad política, económica y social, a través de una serie de reportajes cargados de humanidad, historias y empatía. Continuamos con más de Tome Nota. Recordarles que si ustedes quieren ganarse una bicicleta eléctrica, es súper sencillo. Lo único que debe de hacer es simplemente entrar a la página de Facebook o de Instagram de Copelesca Electricidad, porque ahora la electricidad nos conecta a través de las redes sociales. Súper sencillo, y con eso quedará participando en esta súper bicicleta, que además de que está lindísima, también, por supuesto, que colaboramos con el medio ambiente. Vamos a continuar, y es que hoy les tenemos una información sumamente importante que además les va a aportar muchísimo a los que quieran realizar alguna carrera distinta o lo que llamamos ahora también carreras del futuro. Es por eso que quiero darle la bienvenida esta mañana a la máster Odilín Rosales Leal. Ella es profesora de turismo de hotelería, gastronomía y barista certificada por el ICAFE, y además al estudiante Johan Gabriel Jara Alpizar, que vienen en representación del CTP de Venecia hoy con información muy, muy pro, ¿verdad? De esas que hay que tomar nota, doña Odilín. ¿Cómo me le va? ¿Cómo amaneció? Gracias, Nadia. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Aquí estamos. Mi nombre es Odilín Rosales, mi alumno Joan Jara. Hoy venimos a hablarles un poquito acerca de la oferta educativa que tenemos en el CTP de Venecia. Pero vean, no es solo lo lindo que vengan a contarnos, sino también que la gente pueda vivir a través de la televisión y de las redes sociales una experiencia, como en este caso nos trajeron ustedes, que dijeron, nos vamos a ir a mostrar qué es nuestra oferta, pero de una manera completamente visual. Cuénteme qué trajimos esta mañana. Saludar a Joan también, que está aquí con nosotros y que de buena mañana está haciendo preparaciones y montaje. Se nota la capacitación y el esfuerzo con que los chicos y chicas están trabajando, profe. Sí, muy bien. Joan. Ahora sí, Joan, cuénteme usted, ya ahora sí, ya entró a cámaras. Okay. Porque estaba aquí, ¿verdad? Y ahora sí entro a cámaras, cuénteme qué es lo que trajimos esta mañana. Bueno, hoy vamos a hacer métodos. Ajá. Sí. Que vemos de distintos, distintos cafés, distintos artefactos. Sí. Cuénteme un poquito cuáles son los diferentes métodos que ustedes aprenden. Sí. Bueno, es el Chemex. Ajá. Es un método estadounidense, creado por un alemán. Ok. ¿Cómo funciona? Se introduce el café acá arriba. Ok, ese es como el filtro, digamos. Sí, ese es el filtro. Ok. Se introduce el café y se va, vertiendo el agua. Sí, se va. ¿Qué de cierto es que hay que irla vertiendo poco a poco? Sí. O como normalmente lo hago yo, que prendo la cafetera, le echo el agua y un solo tiro y eso es lo que me tomo. No. No, está mal. Sí. Explíqueme.
con tiempos. Ok. Con... Normalmente se inicia incorporando el café y luego se filtra el agua en diferentes fases. Ok. Primero, no de un solo chorro. Okay. Es paulatinamente. Ok. Y esa medida, ese tiempo, ¿es para todos los métodos o solamente para ese? No, cada método tiene su tiempo de extracción. Muy bien, muy importante. Bien. Okay. Unos van entre 3 y 5 minutos. Otros okay. pueden durar menos, otros pueden durar más. Ok, entonces, profe, bueno, y Joan, el tema del coffee maker, que es tan rápido porque uno lo deja hasta programado en la noche. Sí, el coffee maker pues es más que todo para las personas que necesitamos salir a trabajar rápidamente y preparar el café y rapidito dejarlo listo, programado y poder salir a... Pero no necesariamente un buen café. No necesariamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Ok, Joan, sigamos hablando de esos excelentes cafés. Bueno, ya hablamos de este método, este que tenemos por acá. Esta es la bandola. Ok. La bandola es de origen acá costarricense. Ok, yo no sabía. Creado por don Minor Alfaro. Hecho por un alfarero. Fue creado en el 2015 y patentado en el 2016. Me encanta. ¿Y cómo funciona la bandola? La bandola, bueno, es parecida. Uh-huh. Utiliza, bueno, un filtro más pequeño. Uh-huh. Igual se le introduce el café y se va vertiendo el agua. Se va vertiendo el agua con los tiempos. Ok, y lo servimos por acá. Ajá. Sí, es importante saber, Nadia, que tiene un orificio acá, que es para que oxigene la bebida. Okay. Y el vertedero, ¿verdad? La forma cónica permite que el filtrado sea por goteo. Ok, pero estamos viendo que es muy diferente. Es muy diferente. El sabor del café de una bandola a un kemer es muy diferente. Uh-huh. Aquí se pronuncian más las dulces. Okay. Por ser un recipiente de barro, mantiene más el calor, oxigena más la bebida y es un sabor muy delicioso. Ok, siempre el café molido en estos dos métodos. Sí, las moliendas son muy similares, molienda medias. Ok, ok. Vamos con este que tenemos por acá porque hoy estamos aprendiendo muchísimo. Este es el V60. Ok. Este es de origen, bueno, este es, lo creó la empresa Aria en Japón. Ok. Si no me equivoco, en el 2000... Profesor, ¿puedo levantarlo? Sí, se puede zafar. Es como se una tacita. Eso es, es un recipiente cónico. Ajá. Igual trae unas estrías que se ve aquí, que eso permite que el agua vaya filtrándose lentamente. Por ¿verdad? Esas estrías. Por esas estrías para que la caída sea lenta y despacio para que pueda las notas de ese café vayan integrándose poco a poco. Con filtro igual y caben acá. Y este caben sí acá. Es para una... para bueno. Dice que es como para 5 tacitas. Para 5 tacitas. Es importante, Nadia, saber que el café tiene que tener su dosificación correcta. Ok. ¿Verdad? Tenemos que saber cuánta cantidad de café, cuánta cantidad de agua. Un gramo de café equivale a 15 ml de agua. Profe. Entonces, esa es la proporción. Vea, que yo ahora Joan les va a preparar. Algo también, porque vea, ¿esto es qué? ¿Esto equivale a qué? Eso es... equivale a 3, 4 onzas más o menos. ¿No es una taza de café? No es una taza de café. Ok. Una taza de café equivale entre 125 y 150 ml de agua. Ok. Para que lo tomemos en cuenta, porque a veces lo invitan a uno al café y le dan uno muy poquito, ¿verdad? Sí, es que eso es para degustaciones. A mí cuando me dan una buena jarra. Sí. Ok, Joan, esta, que es conocida también. Esa es muy conocida, es la prensa francesa. Voy a levantarla por acá también para que ustedes vean. Y esta... esa tiene un recipiente de vidrio y un émbolo hacia arriba, hacia arriba. Sí. Hacia arriba. Ok. Zafa, totalmente. Ah, okay, okay. Exactamente, el café se incorpora, ese se introduce de un solo, el café, el agua, se remueve, se deja reposar por un tiempo y luego se baja el émbolo y se separa lo que es la bozorola del café con el líquido. Acción. Esa acción que usted está haciendo. Ok, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes han escuchado del café tapado o ahogado, ¿verdad? Que se revuelve. O café en olla. O café en olla, ¿verdad? Sí, de nuestros abuelitos. Ajá, y después se pasaba por el chorreador. Viene siendo algo similar. Un poco similar porque acá se revuelve el agua, digamos, con el café. Con el café. Sí. Bueno, vean qué montón. Esta no se me puede quedar por fuera, Joan. Vea, esta que está por acá, porque es de mis favoritas. Yo sé que lo han visto mucho. Ahora está en tendencia, ¿verdad? El tema de la toma de café. Y está esta, profe, que esta me encanta, porque esto además viene siendo hasta un regalazo. Cuénteme cómo funciona esta cafetera. Esta cafetera tiene su particularidad de que se compone por dos piezas. Ok. ¿Ve? Aquí la podemos ver y aquí tiene la base para que se coloque el café, ¿verdad?
Aquí tiene su válvula, el agua se incorpora en la parte de abajo hasta donde está la válvula, ¿verdad? Porque es muy importante, es la válvula de seguridad. Okay. Incorporamos el café, tapamos y lo colocamos en la estufa hacia el fuego y el agua comienza en ebullición y luego el agua sube pasando por el café y quedando aquí el café expreso. Es el famoso expreso moca. Y este es el expreso, moca, ¿verdad? Moca. Aquí no hay gato por liebre. Vean, ahí sale el café directamente. Uh-huh. Ese sí lo podemos tomar en una tacita pequeñita. También. ¿Verdad? Es un café muy concentrado. Muy concentrado, se toma en las mañanas para tener energía todo el día. Bueno, ya aquí está la recomendación también. Si alguien quiere de verdad tener energía por la mañana, puede hacerse un cafecito en este, el cafecito de su preferencia, que ya también Joan nos va a contar también cuáles son los cafés que tenemos esta mañana para que usted tenga aquí el que quiera. Hoy tenemos acá mi cafecito. Ajá. El blend de la casa de La La Land. Ajá. La Pastora, que este no lo conozco. De Tarrazú. Todos los cafés que vienen hoy. Y este hoy, que es una joya. Sí. Es el que vas a degustar. Es el joya. Este es el que vamos a degustar hoy. Vean, voy a leerles aquí rápidamente, porque este dice que tiene caramelo, miel, cítrico y que es sedoso. Es de León Cortés de Tarrazú y es un café de especialidad. Sí, es un catuay rojo. Uy, qué gusto poder esta mañana también degustar. Aprovecho para saludar a la gente de Mi Cafecito Coffee Tour, ¿verdad? Que es la cooperativa hermana también que... me estuvo delicioso. Demasiado. Que siempre colabora con nosotros. A don Rafa, que también es un barista, un gran colaborador y que ya también tiene su escuela de barismo. Su café y su escuela de barismo, ¿verdad? Este que también tenemos por acá, que es de Tarrazú, que bueno, sabemos que nosotros somos grandes productores de café a nivel mundial. Y este que es el que le vamos a dar la probadita. Y ahí, dichosos nosotros, porque la profe no ha abierto este café. Dijo que hoy lo iba a venir a abrir aquí con nosotros, este cafecito La Joya, que tiene un blend bastante, bastante rico. Yo quiero ver si es cierto que a mí el café cítrico me gusta bastante. Entonces pienso, sí, exacto, que es muy parecido al café colombiano. Entonces, vamos a ver qué tal. Profe. Sí. Entonces, si gusta, continuamos con esta parte. Venga, mientras para Joan le prepara Joan, el cafecito. Hágame un café. ¿Cuál me va a hacer? ¿Qué método? Le voy a hacer el Chemex. Ajá, que es este de acá. Ajá. Ok, perfecto. Ya tenemos el cafecito molido. Ya tenemos todo listo. Ok, vaya usted haciendo acá. Los chicos van a ir viendo también el proceso. Profe, yo me vengo para acá porque de verdad es que nos alegra mucho el ver la capacidad que tiene un centro educativo para poder darle a todos los estudiantes una oferta realmente agradable y que al final ellos se gradúen con la posibilidad de integrarse a la fuerza laboral, que es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Y estas son herramientas útiles para poder ingresar. ¿Qué más tiene el CTP de Venecia como oferta para estos chicos y chicas? Voy a hablarles un poquito acerca de la oferta que tenemos, la nueva oferta de la especialidad de turismo en operaciones y organización y operaciones de servicios de alimentos y bebidas, se muy llama. Bien. Esta nueva especialidad viene a funcionar en el mercado laboral porque es lo que nos está pidiendo el mercado laboral, ¿verdad? Como son saloneros, bartenders, baristas, la parte de sommeliers, la parte de salón, montaje de mesa y servicio de alimentos y bebidas. Es importante que sepan que en el CTP de Venecia hace más de 25 años se da la especialidad de turismo. Bueno, aparte de que también contamos con muchas más especialidades, claro, ¿verdad? Como es contabilidad, secretariado ejecutivo, electromecánica, diseño web. Hay una variedad de oferta educativa que hay en Venecia. Pero hoy le venimos a conversar acerca de la nueva especialidad de turismo en organización de operaciones de servicios de alimentos y bebidas. Esta especialidad trae una estructura curricular donde el estudiante puede aprender acerca de operaciones de salón, que ahora les voy a mostrar cómo hacer un montaje de salón, ¿verdad? De mesa. La parte de emprendedurismo es muy importante. El estudiante que se prepara en este tipo de especialidad puede crear su propia empresa, ¿verdad? No solo ser empleado,
sino también empleador, emprender, ¿verdad? La parte de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, eso es muy importante también. Trae la parte de organización de eventos, la parte de menús gastronómicos. El estudiante va a tener la capacidad de poder montar un menú para X o Y evento, para X o Y cantidad de personas, ¿verdad? Organizar un evento, todas las etapas del evento, como es planeación, organización y ejecución de un evento. También la parte muy importante, por ser de turismo, la parte de inglés. En esta especialidad nueva que estamos por abrir el próximo año, trae 8 horas de inglés. O sea, alrededor de más de 400, 500 horas al año. Viene, o sea, que el completo estudiante, y todo va enfocado a la parte de turismo. A la parte de organización de eventos. Eso es muy importante. Otro dato importante que me gustaría decirles es que los jóvenes que egresan de esta especialidad trabajan en empresas, no solo pueden crear su propia empresa, su propio negocio, sino que también trabajan en empresas de bares, restaurantes, clubes, pueden trabajar en organización de eventos, ¿verdad? Tienen a nivel nacional. Muy amplia. Es muy amplia la oferta laboral. Gracias a Dios, en Venecia tenemos yo tengo 20 años de estar en Venecia, alrededor de 25, 27 años de que se abrió turismo, y tenemos trabajando jóvenes en empresas, en cadenas hoteleras grandísimas, en Fortuna, en San José, en todo lo que es la zona norte, jóvenes que se han quedado trabajando después de haber hecho una pasantía, una práctica, ¿verdad? Porque tenemos mucho en la zona también para ofrecerles a ellos una oferta laboral. Hay mucho que ofrecerles. Qué bueno que está el CTP, porque muchas veces los empleadores andan buscando esa calidad, ¿verdad? Sí. En ofrecer un excelente servicio, y pues una de las maneras es tener excelentes empleados. Entonces, pues aquí lo vamos a ver reflejado. Sí. Profe, vea, vamos a irnos a una pausa comercial. Ese cafecito ya va a estar. Ya va a estar. Cuando retomemos, yo quiero que usted me enseñe a doblar una servilleta. Claro que sí. Y a montar una mesa. Y con un cafecito. Y con un cafecito. Qué rico. Qué dicha que hoy nos está acompañando. Vamos a ir a una pausa comercial. Recordarles que hay acumulado de la Junta de Protección Social, que son 100 millones y que cada vez, si no sale el acumulado, se aumenta 25 millones de colones. Así que bueno, ya usted tiene la oportunidad de poder comprar y de ganar gracias a la Junta de Protección Social. Vamos a irnos a una pausa. Cuando retomemos, traemos más información. Recordarles que también en pantalla están apareciendo los contactos del CTP de Venecia para que usted pueda realizar información, dudas o consultas. Ya volvemos. Vive en el cantón donde nació y desde pequeño participa en los grupos culturales de su cantón. Adela es profesora de inglés, nació en otro cantón, pero ahora da clases en la escuela del cantón donde vive. Por sus pedacitos de Costa Rica, Cris y Adela votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también. Vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Estás pensando en iniciar, remodelar o ampliar un proyecto? Encontrarás todas las soluciones en pinturas, acabados, herramientas, domótica y mucho más en nuestra ferretería de Coperesca en Aguasarcas. Puedes financiar tu proyecto hasta en 24 meses. Es momento de construir tus sueños. Contáctanos al 2432-0191. Se acerca la hora de una nueva decisión cantonal. Para votar bien hay que estar informado. Por eso, TVN 14 prepara su nuevo programa y por primera vez en la historia, 6 debates con candidatos a alcaldes en la región Huetar Norte: Upala, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí, Río Cuarto y San Carlos. Pero queremos que usted también participe del debate, haciendo preguntas a su candidato. Por eso, ponemos a su disposición todas nuestras plataformas. TVN 14, comprometidos con informar.
Bien, y participe de los sorteos semanales de enteros de lotería del sorteo extraordinario Gordo Navideño. Váyase por ese gordito de una vez. Solo tiene que activar al menos dos fracciones de Lotería Nacional del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance, que es súper fácil de descargar. Y si activa números altos, recibe más bonificaciones. Las activaciones iniciaron este 2 de octubre, así que todavía tiene mucho juego. Participe porque son 100 ganadores de un entero por sorteo. Muchos premios nos está dando la Junta de Protección Social. Aquí seguimos. La profe Odili esta mañana nos está mostrando también qué se puede aprender dentro de esta carrera de turismo que ofrece el CTP de Venecia. Profe, una de las cosas que todas definitivamente en casa queremos aprender a hacer. Cuénteme un poquito qué preparamos. Aquí le tengo un montaje formal, ¿verdad? Formal. Formal, okay. Puede ser para una cena o un almuerzo, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son los elementos. Qué importante. Lo que es la cubertería, la losa, la cristalería. Ok, profe. Vamos a hacer un resumen, porque yo quiero aprender de todo. Uh-huh. Tenemos 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, los de enfrente y también tenemos, bueno, el que es el para el pancito y la mantequilla. Uh-huh. Cuénteme cómo iniciamos o cómo es que ustedes preparan este montaje de acuerdo a la cantidad de platos. Okay. Porque no siempre tenemos en una cena todos los platillos. Pero digamos que aquí vamos a tener todo, desde la entradita hasta el postre. Ok, sí. Esto, cuando vemos un montaje de este tipo, es porque ya el menú fue concertado previamente. Correcto. Eso es muy importante. Uh-huh. Entonces, aquí, estos elementos, es muy importante saber que la cubertería se va utilizando, según las normas de etiqueta en la mesa, de afuera hacia adentro. Correcto. Entonces, ¿qué nos quiere decir si le tenemos la cuchara aquí al lado derecho? Es el único elemento que puede ir a la derecha junto a los cuchillos. Ok, tenemos cuchara, cuchillos y tenedores. Aquí tenemos, esto significa que en la primera entrada que va a tomar el comensal puede ser una crema, un caldo, muy bien. Algo que sea líquido, ¿verdad? Entonces, esto significa que la persona va a comer este tipo de alimento. De alimento, que normalmente son servidos a la mesa, ¿verdad? Vienen ya emplatados y se sirven. Muy bien. Entonces lo vamos a separar de acá, este platito. Supongamos que ya el cliente comió. Entonces sigue el segundo plato. Okay. En este caso tenemos un cuchillo de ensalada y un tenedor de ensalada. Muy bien. ¿Ve? Significa que el cliente va a comer una ensalada. Puede ser una ensalada fría, una segunda entrada. Claro. Una ensalada o lo que sea, ¿verdad? Okay. Entonces esto lo vamos a ir retirando. Y luego tenemos aquí el plato fuerte. Importante, este plato grande, que es de un diámetro más grande, a este plato se le denomina el plato base, ¿verdad? Es básicamente de adorno. Es básicamente para colocar el plato que ya viene emplatado de la cocina. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlos igual para luego hablarles acerca de la cristalería. Eso es muy importante que sepamos cómo utilizar cada uno de esos elementos del montaje. Ok, tenemos las copas. Aquí tenemos las copas, la cristalería. Eso significa que el cliente va con la primera entrada, que fue una crema, una crema de espárragos, supongamos, un vino blanco, ¿verdad? Ok. Si en el segundo plato viene algún tipo de carne roja, puede usar un vino tinto, ¿verdad? Continuamente tenemos aquí una copa que puede ser para champán, para un vino espumoso, ¿verdad? Si es alguna, puede ser una cena muy de gala que se necesita hacer un brindis. Entonces siempre va a ser con la copa con más la copa, alta. La copa más alta, okay, que la copa champán. Para que no tengamos ahí error, todas son diferentes. Todas son diferentes y cada una tiene una función, eso es muy importante. Pongan atención. La copa que tenemos acá es la copa de agua, que también la llamamos copa reina. Porque es la primera que se sirve y es la última que se retira de la mesa. Siempre vamos hasta a tener que el comensal agüita. Haya terminado de comer, ¿verdad? Porque el agua es muy importante para limpiar el paladar. Ok, y esa que también es muy importante. Esta que tenemos aquí al lado, puede ser que haya un café después del evento. Entonces tenemos la tacita
y el platito para café. Y los elementos que tenemos aquí al frente significa que tenemos una cucharita para postre o un tenedor para postre. Cuchara si el postre es suave, un flan, una gelatina, y tenedorcito de postre si el postre es durito. Puede ser un cheesecake o algún quequito seco que pueda... Con tenedor. Es profe, muy importante. Nos preguntan cómo deben quedar los cubiertos después de terminar la comida. Los cubiertos, existe mucha, mucho mito, ¿verdad? Mucho mito de que si lo dejamos cruzado, que si lo dejamos así, así. Lo correcto sería que se coloque de esta forma. Vamos a tomar estos dos. Si usted terminó de comer, que lo coloque simulando las 4:20 de la tarde. Ok, esa es la manera correcta. Esa es la manera correcta. Para que a uno pues le retiren. Sí, pero esta. Igual, las personas pueden dejarlo, ¿verdad? Si tienen la costumbre, ¿verdad? O a veces solo usan el tenedor, no usan el cuchillo. Correcto. Pero esa sería la forma correcta. Pero si lo dejamos así, cruzado, porque las personas dicen que así la persona no le gustó la comida. Eso es un mito. Ok. ¿Y qué pasa si el plato está vacío? Sí. Significa que sí le encantó. Bueno, pero no nos confundamos ni confundamos también al servicio, ¿verdad? Sí, que nos eso están es muy dando, importante. Porque a ver, cuando es recíproco ese agradecimiento por el servicio pulcro que nos están dando, lo mínimo que podemos hacer es tener la cortesía de dar las gracias. Así que tomen también esa nota. Me faltó este platito. Este platito que usted ve aquí, que está más o menos a 5 centímetros del plato fuerte, es el plato para pan, ¿verdad? Que se utiliza o para la mantequilla. Muy ¿verdad? Bien. Con su espátula de mantequilla. Y si cuidado, ustedes van a agarrar la cuchara al postre para ponerle mantequilla al pan. Háganme el sí, favor. Sí, cada elemento tiene su función. Sí. Eso es muy importante. Aquí los regaño porque tienen que aprender, porque ya he visto algunos... ¿Quisieras aprender lo de los doblajes? Ay, sí, una vez? Sí, profe, sí, para ¿sí? irnos con esto, okay, entonces con esa vamos información, a... con cafecito, agradecerle sí. mucho, Joan. Cuénteme cómo va el café ese cafecito. Listo. Ya está okay. listo. Okay. Vaya diciéndonos. Vamos a homogenizar homogenizarlo para poder ya servirlos en las tazas. Ay, poder qué degustarlo. Rico. Y huele delicioso. Bueno, contarles que Joan es alumno también, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Joan es uno de mis alumnos de un décimo año. Él ha demostrado tener muchas capacidades y además de el don de servir. Él siempre está dispuesto a trabajar, se le nota. A aprender. Él nunca dice no. Siempre lo que usted necesite, profesora, estoy para servirle. Y eso es muy importante en una especialidad como la de turismo, como el la que servicio. Estamos dando, el don de servir, ¿verdad? Me encanta. Ok, entonces yo le voy a regalar y voy a aprovechar, profe, también ahora que me da esta servilleta, váyase a TikTok, porque ahora le voy a decir a la profe que nos dé unos tips, unos 5 tipsitos, profe, claro para la sí. gente que nos sigue en TikTok, de cómo debe montarse una mesa. Con eso que vimos ahorita, más resumido para que ustedes se vayan ahora a nuestra red social a conocer todos estos tips protocolarios tan importantes. Recordarles que la información está en pantalla para los que quieran llevar la carrera de turismo del CTP de Venecia. Ok, entonces vamos a hacer el básico, okay. la pirámide. Okay. Es el mucho más sencillo. Okay. Tenemos una servilleta de 50x50, cuadradita. Okay. Doblamos hacia adelante un pañuelito. Ajá. Ok, volvemos a tomar las puntitas. Usted va repitiendo lo que yo voy haciendo. ¿Sí? Ponemos las puntitas hacia el frente y hacemos como otro cuadradito, ¿ve? Ajá, okay. Y luego hacemos otro pañuelito. Véalo así. Que queden estas partes aquí sueltas. Ajá. Y luego cerramos aquí. Cerramos. Ok. Y aquí ya tenemos la pirámide. Ay, vean, chiquillos. Que es que todo es tener esa curiosidad. Sí, esta es la primera, la más fácil. Okay. Ok. Le voy a enseñar otra que también es muy sencilla, que es un abanico. Simplemente lo doblamos en dos. Y vamos haciendo el abaniquito así. Yo lo hago así en el aire, véalo. Usted lo puede hacer en la mesa o en el aire. Vea qué fácil y sencillo. Dice que nos quedan 2 minutos. Dos minutitos. Un minutito. Bueno. Pero no importa. Ya con Joancito, que tenemos el cafecito hecho. Lo ponemos aquí en la copa. Ay, vean qué belleza. Vean cómo se ve de hermosa la mesa. Profe, más bien enséñenos en TikTok a hacer esto. Sí, ese claro está que muy sí. lindo. Así ya nada más lo incorporo. Así lo mete a esta copa. Este puede que ponerlo es más saltita. Antes de que nos vayamos, puedo mencionarles también acerca de la especialidad
la nueva especialidad que trae lo que es servicio de coctelería. Ajá, no quería irme sin mencionarles que también a los jóvenes les enseñamos las técnicas de coctelería, ¿verdad? Okay. La de licuado, la de flambeado, la técnica de mixer, la técnica de chequear. Eso es muy importante. Y con todos los elementos, ¿verdad? Tenemos la cuchara coctelera, el colador de gusanillo, el dosificador. De tenemos todo. Aquí esto para preparar las crustas, para decorar las copas. Y también lo de servicio de vino es muy importante. Para los sommelier. En los hoteles se da mucho eso. Cafecito, sí. Pero yo le invito. Sí, yo le invito. Oh, qué bien. Okay, qué con bueno. Este cafecito nos vamos a despedir. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes. Joan, ¿y su café? Ay, no hay palabras. Vamos Los a brindar. Esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Todos a la están profe. Cordialmente invitados y a Joan. A las inducciones del CTP de Venecia hoy y mañana de 7 a 4 de la tarde. Los esperan. Hasta vayan. Luego. Muchas que gracias. Vayan. Ciencia a la carta.